Mi nombre es Jonathan Castro. Yo soy egresado de Ingeniería Agronómica de la Escuela de Ciencias Agrarias, donde también terminé la licenciatura en Gestión Agroindustrial. Actualmente estoy trabajando para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, con sede en Coronado, y específicamente en la Unidad Hemisférica de Proyectos, donde nosotros nos dedicamos a la atracción de recursos e inversiones para cooperación. ¿Qué hizo la universidad en temas de formación para nosotros? Por supuesto, lo básico, lo que tenía que ver con toda la ciencia agronómica, pero para mí muy importante fue el carácter humanista de la Universidad Nacional y la formación de una serie de capacidades blandas que nos llevaron un poco más allá de la técnica y que durante todas las ocupaciones y responsabilidades que he tenido son las que me han abierto el camino. Un poco entender muy bien que no es lo central, es muy importante la ciencia, la técnica, pero la forma en cómo hablar con las personas en los espacios rurales, con los profesionales, con los científicos, con los técnicos, con el Estado, que creo que es un tema muy fuerte de la Universidad Nacional, a las que nosotros propiamente en la Universidad Nacional nos expusimos cuando íbamos al campo, cuando hablábamos con la gente y entendíamos y cruzábamos ese conocimiento técnico que nos daba la universidad, en las aulas, con las necesidades y los desafíos que tenía el campo. Eso creo que nos hizo verdaderamente entender que la ingeniería agronómica era una carrera donde teníamos que ingeniárnosla, y ese es uno de los valores que tenemos al ser egresados propiamente de esta carrera, ¿verdad? Esta combinación del conocimiento técnico, del conocimiento científico, con entender dónde lo tienes que aplicar y cómo lo tienes que aplicar, es lo que nos posiciona muy bien. Mira, en el caso mío y en el caso de muchos colegas, creo que los empleadores valoran muchísimo esa capacidad de comunicación y de verdaderamente ver los desafíos que tenemos, no de manera lineal, sino de preguntarnos un poco más qué es lo que estamos haciendo y en el largo plazo qué es lo que tenemos que incidir. Y eso se puede aplicar para una empresa privada, para instituciones de gobierno, para emprendimientos propios que algunos de nuestros compañeros tienen. Entonces, no nos convertimos solamente en una persona o un profesional que aplica un conocimiento determinado, sino que construye a partir de ese conocimiento.